Hola, gafitos, ¿cómo están? Nosotros somos... ¡Hi, Pa! Yo soy Hi. Y yo soy Pa. Bueno, el día de hoy venimos a un lugar que es muy peculiar porque es un parque de diversiones arriba de una plaza que se llama Cataplum. Ahí está, Cataplum. Y ahorita lo que vamos a ver... Con M. Ah, Cataplum. Yo realmente yo tenía muchísimas ganas de venir aquí, Hi Patianos. Yo tenía mucho contacto porque jamás había yo venido, pero él ya había venido, ¿verdad, Hi? No, o sea, había venido a la plaza. Íbamos a subir, pero se nos había hecho tarde, entonces ya no entramos al parque. Yo también me quedé con las ganas. Bueno, ya entramos aquí. Dicen que hay días que sí te cobran la entrada y otros que es gratis. Venimos un día que eres, hoy es sábado y... No te cobran. Es que creo que hay eventos que vienen chavos a cantar o algo así. Bueno, ahorita para que vean, estamos en la parte de arriba de la plaza y hay varias cosas. Yo tenía muchas mis dudas, pero pues está bien hecho. Muchas tus dudas. Yo tenía muchas dudas, pero realmente pues está bien, Hi Patianos, o sea... Está vacío, ahorita la verdad está vacío. Pero realmente está como una estructura. Vean, aquí está los juegos. Y ahorita lo que vamos a hacer, Hi Patianos, es ver a qué juegos vamos a entrar, ¿va? ¿Sí o no, Hi? Sí. Vean, Hi Patianos, vamos a intentar subir a este juego. Te apuras y vamos a entrar. Bueno, ahorita vamos a entrar, Jepetenos. Bueno, Jepetenos, tuvimos que comprar lo sí, que es una tarjeta. ¿Por qué? Esta, que nada más la pasas y ya te dejan subir. Que aquí no te cobran la entrada, pero sí te cobran los juegos. Ok, entonces cada juego, este, Jepetenos, vale 50 y tantos o algo así. Entonces, ese es el primero que vamos a subir ahorita. Y vamos a ver, porque no nos queremos subir a todos, nada más queremos ver como que sí, los más extremes. Ajá, como son, eso creo que pasa por afuera del... Por acá. Pero bueno, ahorita nos vemos. Hola, bueno, Jepetianos, ahorita ya nos dijeron que van a revisar unas lámparas de no sé qué más, ¿eh? Que se van a dar unos 10 minutos, entonces quiere decir que vamos a otro... Juego más. Bueno, Jepetianos, nada más nos vamos a subir a poquitos juegos. Sí. Porque nada más estamos checando, vamos a subirnos a este. A ver si lo ven. Vamos a subirnos ahorita a este. Vamos a ir al que vamos a jugar. Y vamos a ver a otro. Es el de allá, ¿no? Sí, el de allá, que creo que es el de los go-karts o algo así. Ahorita nada más les comentamos, Jepetianos, que vamos a entrar para grabar, pero de incógnitos. A ver si nos dejan grabar, ¿va? Ahorita por si no es más bajito si fuera en incógnito, pero como grita para todo. Porque grita para que se escuche. Estamos grabando, Hi Patianos. Yo creo que no podemos grabar, pero estamos sí, grabando. Pero no levantes tanto la cámara, nos la van a quitar. Fíjate, mira, vean, Hi Patianos. Te huele así nada más. Mira, ahí están los Lucas. Se ve la plaza desde aquí. El chingo. ¡Ay, no manches! Nos regañaron. Realmente este juego tú lo ves por afuera. O sea, yo me encajé la posición por así que yo no sé si... Pero realmente sí está... Sí te da... Así se ve bien simple, pero no, está bueno este juego. Ahorita vamos a subir nosotros a ver si podemos grabar porque ahorita ya nos regañaron. Bueno, acá tenemos, estamos en otro juego. Ya no vamos a poder grabar en otros juegos porque ya no nos prohibieron, ¿verdad, Hi? Sí. Deja ese celular, Hi, estás grabando. Pero para que vean. Vayamos a grabar a Visa para que deje el celular y no te enojes. Ahí está, vean cómo está aquí este juego. Vamos a darle como que un tour a todos los juegos, Jepetianos. Bueno. Vean, Jepetianos, estamos aquí en la orilla
Pero está la pista de los go-karts aquí al ladito. La señora casi choca. Y aquí está lo que es el tipo Kilauea, no sé cómo se llama. Ah, es como el Sky Screamer. Ese. Ahorita vamos a ver qué es el juego que se ve desde lejos. ¿Cómo cuánto has de medir, Jai? O sea, aquí de como 9 metros, pero ya que... ¿Cuál 9 metros? No más, chance de como 20 metros más o menos. No, 9 metros. ¿Cómo crees? Metros. No, 9. 9 metros es a esa parte de ahí donde estás, son 9 metros. Bueno, no manches. Como 20, lo que sea. Bueno, ahorita van a ver. Sí. Ya, así como da vuelta. Pero ya, como está arriba del edificio, se va a ver todo, pero todo. Achaga, Pati, nos quería que observaran cómo está. Híjole. Se ve. ¡Ay! Ya me imagino estando hasta allá arribota. Viendo. Vea, Jai. Imagínate estar hasta allá. No, qué miedo. Yo sí no me subo, hija Pati. Ay, qué miedoso. A ver, ahorita tú se ves tu colito, a ver. Va. Chilletas. Va. Órale. ¿Cuándo estás, señor producción? Producción, levántese. Producción. ¿Cómo se la está divirtiendo? ¿Cómo se la está pasando? ¿Cómo se la está pasando, señor producción? No te pierdas. ¿Bien o, bien o mal? Ni pela. Vean. Vean, capetinos, este es otro de los juegos. Vean. Aquí la diferencia de este plaza, perdón, o de este parque de diversiones, es que como está en la parte de hasta arriba, cuando tú te subes, no se ve al ras del piso, se ve hasta allá abajo. Y estamos como en un quinto piso. Entonces, imagínense, te espantas más. Ya, Jai está por allá. Ya ni me está pelando, nada más queda que lo vean. Ahí viene. Tienes que recargar, cuesta 36. No, pero yo me quiero subir a la yo caja. Ahorita nos subimos a este, compramos para subir. Parece. Ya me quiero. A ver, ven. Ahorita le preguntas a la chava. Tenía que salir terco como alguien, ¿verdad? Y mira, está ahí grabando, ¿eh? Bueno, capitanos, ya estamos aquí esperando, el señor producción y yo, esperando a Jai. A ver, saluda a Jai. Hasta Jai, que ya está a punto de subir. Y ahorita vamos a ver cómo se van a dar tú las vueltasotas, ¿verdad, Jai? Ve a tu producción, va a ser hasta allá. A ver, dile algo a Jai. ¡Órale! Mira que petenos, ahí va Jai. Vean, ahí va. Y vean la cara de esa producción. Está bien, ¿no? Exacto, señor producción. Eso mero. Ahorita vamos a ver cómo va a dar la vuelta. École, tú sigue platicando, señor producción. Para que vean. Entonces ahorita vamos a ver. A ver, tú sigue narrando, señor producción. A ver, diles, ábrale. A Tatián, dile hi. Hi. Dile ven, Jai. Dile, ya vengas ya dile. Ven a trabajar. A ver, Jai, dime tu impresión del juego. Ay, no sé, siento horrible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas bajando y piensas que te vas a estrellar y de repente nada más subes. ¿Y entonces? No, y de repente te quedas de cabeza. Yo con el celular aquí dije, no, el celular. Que fue más mi mierda al celular. Y luego como tengo las piernas bien débiles, salgo así, estoy a punto de salir ya de la... Estoy en la salida y de repente yo nada más hago esto. Pero entonces, sí, está muy padre. Ahí está. ¿Verdad que es este señor producción? Ya me andaba regañando desde acá. Me estaba gritando señor producción. Ay, señor producción, es bien enojón. Bueno, repetenos, como en otros aquí ferias que se tienen, también aquí tienen ferias de destreza. Y que obviamente no vamos a jugar nosotros porque somos bien... malos para estas cosas. Somos muy, muy, muy malos. Así no... Somos maletísimas. Entonces ahorita ya es juegos diferentes. Sí. Realmente, Jepatienos... O sea, sí está muy padre. Realmente yo le estoy sincero, Jepatienos. Yo cuando me dijeron, oye, que va a haber una feria en la parte de... Arriba. De arriba de una plaza, yo me quedé y dije, así como sí, que... Sí, ni loco me subo ahí. Yo pensé, si va a ser como la feria de Chapultepec, así me la imaginé, le soy sincero. Pero realmente
sí. Está padre. Sí está padre. Está como con temática de los 80s por ahí. Más o menos, no, sí está modernizada, sí. Sí está padre. O sea, sí vale la pena, está muy chiquito, pero está pues accesible, entre comillas. Eso sí les digo, una cosa, jepatianos. Si van a venir, compren el brazalete. El brazalete. Pero nuestro error fue que compramos la tarjetita porque dijimos, no, nos vamos a subir a dos, tres juegos para probar nada más. O sea, más vale comprar la esta por si te quieres subir a otro para no andar recargue. Yo ya haciendo las cuentas, realmente sí nos convenía comprar lo que esos brazaletes. Ajá. Que era 2 por 358 pesos más o menos para todos los juegos. Y ahorita nada más nos fuimos a 3 juegos y ya fueron los 300. Ajá. Eso te vale muchísimo la pena. Ahorita vamos a ver, mira, a ver. También aquí hay carros, lo que son carros chocones. Ven, capetenos. Aquí vean, ahorita no hay mucha gente que sabe por qué. Sí, este es el puente, entonces no. Ah, aparte, oye, es el Buen Fin, vean. Aquí está un unicornio jugando. Hay realmente muchos juegos, hepatianos. Sí. Y vale mucho la pena. Pueden venir niños, mayores, pequeños, tipo producción, tipo high y tipo pa. ¿Sí o no, high? Bueno, sí. Hepatianos. Sin palabras por el juego. Bueno, también es. Aquí está la se era me de. Fue de, la voz. De juegos. Está como otro juego. Como otro juego, Como oso, otra. Oso juego. Como otro. ¿Cómo te diría, high? Pues como otra feria, pues, sí. de juegos. Esta es la zona de comida. Ay, no, les digo que las piernas las traigo de la patada. Está muy padre. Yo se lo recomiendo, GPT, ¿no? Yo estaba muy, yo pensé, así como que va a estar medio malón. Ajá, pero no, está padre. No, o sea, está muy padre. Lo único que sí, o sea, sí le pensaban es que, no te cobran entrada, pero sí te cobran en cada juego que te subes. Que realmente está bien, o sea, está muy bien. Porque puede ser que compras el boleto para todos y nada más te subes a uno. Ajá. Que es el que tú te gusta nada más. Y así ya puede venir toda la familia. Sí. Y nada más los que se quieran subir, sí, a los juegos se sube. No como otros, como allá por A fuerza tienes que pagar porque tienes que pagar. Lo que antes era Reino Aventura, que ahorita ya es otra. Nada más es que Six Flags, es correcto. Y nada más para que vean que ahí si vas porque vas a pagar, si no, pues ni modo. Entonces, realmente vale muchísimo la pena, jepatianos. Yo sí se lo recomiendo. Vengan, pues, puede estar aquí todo el día, Sí, la verdad, sí, es de 11 a 10 de la noche. De la noche. Pues lo que es horario de la plaza. Esta es como que la zona más de niños, para como que lo vean. Producción un poquito más grandes que producción. Ajá, como que de producción un poquito más grandes. Está muy padre aquí, jepatianos, les soy sincero. Sí. ¿Y alguna recomendación, Jai? Habla. No tengo palabras. Espérate. Está muy padre. Super fail, espérate. O sea que. Que sí se lo recomendamos. Sí, vénganse con sus amigos, con su familia y todo. Que se coman el brazalete. Es así, que se coman el brazalete. Ya, eso es todo. Bueno, por mi parte, sí vale mucho la pena de venir. Porque estamos pensando entre venir aquí a Cataplún o ir a Six Flags. Pero ¿saben qué? Realmente sí vale mucho la pena venir aquí, sí. Aquí a Cataplún, ¿va? Entonces, jepatianos, eso es todo y... ¿Cómo se dice, Jai? Te invito a suscribirse, compartir, campanita y... ¡Adiós!